El pasado diciembre, la Oficina de Protección de Propiedad Intelectual del Reino Unido otorgó a la Universidad del Rosario una patente. Esta patente nos permite proteger más de 8.000 moléculas que hemos venido investigando en el contexto de la desaparición de las abejas. Nuestra investigación hasta este punto ha buscado abordar un problema gravísimo, es un problema global. El hambre, que en este momento suma a más de 800 millones de personas alrededor del mundo, es un problema que se ha afrontado a través, en parte, de la intención de incrementar la producción de alimentos. Para ello se han utilizado algunos agroquímicos y, dentro de estos agroquímicos, insecticidas que terminan no solamente afectando a los insectos plaga, sino también afectando a algunas especies benéficas como, por ejemplo, las abejas. ¿Cómo hacer para proteger entonces a las abejas? Allí es donde justamente nuestra investigación ha buscado utilizar estas moléculas, estos metabolitos, son las moléculas derivadas de las plantas, para generar suplementos y probar estos suplementos y proteger de esa forma a las abejas. Y lo hemos logrado. Varias de estas mezclas han sido exitosas en proteger contra algunas características que son producidas por esos insecticidas. Por ejemplo, las abejas, cuando se exponen a estos insecticidas, tienen problemas de aprendizaje, tienen problemas de movimiento, tienen problemas para tomar decisiones, tienen problemas para navegar, para ubicarse. En consecuencia, esto va a afectar, por supuesto, a las colmenas. Estas colmenas y las abejas en general están asociadas con la producción justamente de los frutos que están soportando al sistema agrícola. Por esta razón, es muy importante. Además, porque necesitamos protegerlas en un ambiente donde los insecticidas son utilizados de manera regular. Se crea eventualmente un falso conflicto, la agricultura intentando mantener esta productividad y la apicultura intentando mantener a las abejas. De tal forma que este suplemento y esta investigación que hemos conducido nos ayuda a enfrentar también este dilema que se podría presentar allí. En resumen, entonces, esta patente nos otorga la posibilidad de profundizar todavía más en la investigación que hemos llevado con estas moléculas, en extenderlo a muchas de estas moléculas que también están allí disponibles para la investigación y, por supuesto, a intentar llegar a las comunidades de apicultores, que son en últimas los que van a utilizar directamente estos beneficios y estos suplementos para proteger a sus abejas.